Conocemos todo sobre la plataforma App Family. En nuestro blog Emprende a Bordo nos visita Pomelo. Y como siempre, los mejores bebé tips. Aquí comienza Bebé a Bordo TV, octava temporada. Hoy en Bebé a Bordo queremos contarles sobre App Family, esta plataforma que llega a nuestro país de la mano de Mavi Bierzi. ¿Cómo estás? Hola Aldana, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. La verdad que un placer que poder compartir contigo este espacio. Bueno, la verdad es que encantadísimos. Te recibimos en un lugar muy didáctico. Sé que sos psicopedagoga, así que me imagino que estarás cómoda. Súper, realmente una belleza. Los materiales que tienen, todos muy tentadores, tanto como para jugar en casa con los niños como para consultorio. Que es muy importante. Bueno, contanos por favor sobre esta plataforma. Estuvimos charlando telefónicamente, me contaste, yo me quedé realmente muy, muy interesada porque abarca una amplitud importante de etapas, ¿no? Así mismo, Aldana. Bueno, App Family llega a Paraguay de manos de Fundación en Alianza. Fundación en Alianza está hace más de 30 años ya trabajando en el sector educativo. Realmente estuvieron más trabajando en todo lo que es formación docente, que es una necesidad palpitante en nuestro país, ¿verdad? Pero bueno, a partir del año pasado empezamos a poner fuerzas en este proyecto. Es una plataforma que estamos trayendo de España. En España gestiona la Fundación Edel Vives. Y nosotros, bueno, traemos un contenido, la verdad, que es súper rico. El contenido de la plataforma tiene la base en neurociencias, disciplina positiva y valores universales. Nosotros lo que buscamos de App Family es llegar a la mayor cantidad posible de familias. Y eso es lo lindo, que desde Fundación en Alianza lo podemos hacer esto, porque la verdad que es súper accesible. Nuestros paquetes, nuestros combos son súper adaptables a cualquier, ya sea colegio, asociación de padres, grupos de amigos que quieran acceder a esta plataforma. Uh-huh. O sea, es una plataforma educativa donde vamos a encontrar informaciones de diferentes tipos, pero con mucho énfasis en neurociencias. Asimismo, la plataforma tiene muchísimos cursos. Tiene, por un lado, cursos divididos por edad. Vos encontrás cursos de 0 a 1 año, de 1 a 2 y así consecutivamente. En esos cursos vos encontrás qué le pasa al niño a esa edad, qué hábitos tiene que desarrollar en esa edad y cómo sortear los problemas que generalmente se presentan en esa edad. No están en esos tres bloques súper esquemáticos, sino que a lo largo de todos los módulos del curso vos encontrás ese contenido desarrollado. Y lo lindo que no es un texto, así como leer un libro sobre crianza, sino que tenés videos, tenés podcasts e inclusive tenés ciertos ejercicios para reflexionar cómo ese contenido se relaciona con tu propio ejercicio de la maternidad o la paternidad. Porque a través de App Family también lo que nosotros buscamos es que el papá y la mamá se pueda desarrollar, Aldana, porque nosotros no somos solamente papá y mamá. Claro. Nosotros somos pareja, somos amigos, somos profesionales, somos individuos, ¿verdad? Entonces nosotros queremos también en que el papá y la mamá pueda criar, pero también se desarrolle y se planifique como persona a través de la crianza. Que no vivamos buscando que acabe esa etapa de criar, sino que disfrutemos de la etapa. Exacto, que es un proceso y que va cambiando, es tan dinámico, ¿no? Porque uno al final, como madre, como padre, te vas acostumbrando a una etapa y de repente llega una etapa nueva con nuevos desafíos y dentro de tu contexto familiar y personal, dentro de lo que sos, como vos decís, profesional, amiga, pareja, tenés que ir adaptándote, ¿no? Y la vida no te espera. No, la vida no te espera. Y para complementar todo eso, también tenemos temas un poquitito más de actualidad, ¿verdad? O sea, por ejemplo, un tema de gestión de finanzas en familia, el rol de los abuelos dentro de la crianza, el tema si disciplina positiva propiamente dicho, hay varios temas de adolescentes, gestión de las emociones, tenemos una diversidad de temas. Qué bueno que uno pueda acceder al contenido sobre ese tema específico, por ejemplo. Pero aparte, Aldana, lo que buscamos también es formar tribus de papás. Eso nosotros queremos que los papás entren un poco en una sociedad de aprendizaje, que como papás nos reunamos, porque da gusto reunirnos con los papás de los amigos de nuestros hijos, pero que no nos reunamos solamente para plaguearnos, sino que podamos un poco también
reunirnos para formarnos, para ver un poco qué realmente están viviendo los niños, qué etapas están pasando, qué están necesitando específicamente. Porque en el momento, al momento de criar a Aldana, no podemos con todo. Nosotros tenemos que elegir nuestras batallas. Porque aparte, como hablamos, estamos en otros miles de roles. Entonces no podemos, y nuestros niños no nacen sabiendo ser ordenados, sabiendo ser responsables, sabiendo ser puntuales. O sea, ellos van aprendiendo todas esas habilidades. Y nosotros no podemos enseñar todo de una. Entonces tenemos que ir también nosotros eligiendo nuestras batallas dependiendo de qué etapa se encuentran nuestros niños. Pero para saber qué necesitan esa etapa, tenemos que conocer. Exacto. Tenemos que animarnos a conocer. Sí, a muchos nos ha pasado de repente que en algunas etapas nos hemos lanzado diciendo, bueno, yo no quiero tanta información, yo puedo sola, y después como que el tiempo te pasa cierta factura, te quedas como con un poco de culpa, después tienes que aprender a manejar la emoción de la culpa, o sea, es un montón de cosas que de repente con información siempre decimos certificada, ¿no? Es importante esto también, que tienen información filtrada. ¿Sabes también cuál es el tema, Aldana? Que la verdad que hoy, como papás, estamos informados porque recibimos un montón de información. Claro. Quien quiera o no tiene en el Instagram una o dos páginas de crianza, pones disciplina, pones crianza y tenés contenido. Claro. Pero es un contenido que muchas veces no sabes si va con tu estilo de vida, si va con tu familia, si va con tu hijo o con tus hijos, porque con un hijo puede ir y con claro. el otro no puede ir, ¿verdad? O sea, no hay ningún estilo puro, ¿verdad?, que claro. sea para todo tipo de familias. Y entramos muchas veces con las redes sociales entramos en las comparaciones de maternidad, de estas madres influencers que te muestran una maternidad perfecta y vos decís, no llego, no lo logro, te culpás, y es difícil. Y al contrario, o sea, en el ejercicio de la paternidad es un ejercicio imperfecto, claro. es un ejercicio en el que uno comete muchos errores. Y tenemos que animarnos a vivir esos errores, a abrazarnos después de esos errores y a ver la forma de solucionar esos errores y continuar. Porque si nosotros no cansamos, ¿quién le agarra la mano a nuestros chicos? Absolutamente, absolutamente. Y además es un ejercicio para toda la vida. O sea, no es que uno tiene un contrato de maternidad o paternidad, decir, hasta los 18. No, esto no es así. Pero no, más que eso, Aldana, o sea, hoy las neurociencias nos demuestran que el cerebro ejecutivo de nuestros hijos, ¿verdad?, que es donde nosotros tenemos la capacidad de tomar decisiones y las otras funciones que son importantes para la vida, se termina de desarrollar cerca de los 30 años. Exacto. Entonces nosotros no podemos decir, ya es grande, debería de saber. No, para nada. Nuestros chicos están en proceso, nuestros chicos allá que están en segundo de la media, los que están ingresando a la universidad recién, ellos están en pleno proceso y necesitan la presencia de papá o mamá o de aquel adulto responsable que les está acompañando. Exactamente. Lo que me gusta mucho también, Mavi, es que están formando una red de profesionales paraguayos. Así mismo, Aldana. Bueno, el contenido viene totalmente de España. Como que a mucha gente le da un poquito miedito, pero la verdad que nosotros sí desde la Fundación damos el respaldo de todo ese contenido que estamos recibiendo. Pero nosotros le quisimos poner nuestro sello, nuestra impronta acá de Paraguay también. Entonces, ¿qué hicimos? Nos empezamos a conectar con diferentes profesionales que están o que pueden aportar de alguna forma a la crianza de los niños. Pediatras, fonoaudiólogos, odontólogos, gente que hace musicoterapia, gestión de finanzas. Tengo un sinfín de profesionales, Aldana, que ya dieron su sí al proyecto. Entonces estos profesionales van a ir acompañándonos de diferentes formas, porque yo quiero que App Family sea el lugar donde ellos puedan darnos lo que quieran dentro de su zona de flow. Okay. Porque me dice una psicopedagoga, Mavi, yo tengo 500 pacientes, pero a mí me encantan hacer talleres. Entonces, bueno, esa profesional me va a acompañar haciendo talleres. En nuestras páginas del Instagram vamos a tener webinars, vamos a tener vivos también, ¿verdad? Entonces les invito realmente a la gente que nos pueda seguir, que estén pendientes. Porque nosotros estamos en una etapa de lanzamiento y esto únicamente va a ir corriendo de boca en boca, ¿verdad? Porque Exacto. eso también, en este contenido es solamente para aquel que está dispuesto a aprender. Claro. Para aquel que quiere conocer, porque te puede llegar a vos el contenido y vos en este momento de tu vida no estés abierta a ese claro. contenido. Y bueno, a lo mejor el año que viene o más adelante, pero si este amigo o mamá me agarra y me sirve, compartamos porque a mí me conviene
que los papás de los amigos de mis hijos estén en la misma línea, porque es el grupo que le va a acompañar a mi hijo durante todo su desarrollo. Por eso es que es lindo un poco mover la tribu entre los papás. De eso yo quiero hablar justamente, porque me quedó muy marcado y me lo dijiste por teléfono cuando charlamos la primera vez, esto de esa tribu que vamos formando. Nosotros, bueno, mi nene por ejemplo tiene 9 años y yo ya estoy pensando en esta preadolescencia, en esto de que va creciendo y que como mamá gallina, que a veces quiero ser, pero no toda la vida lo voy a poder tener bajo mi pollera, como se dice literalmente, ¿no? O sea, no toda la vida lo voy a poder tener bajo mi completa protección. Y uno tiene que ir aprendiendo a soltar. Entonces está bueno saber que los amigos de mi amigo, en qué entorno él se maneja, y que estén empoderadas las mamás de mis amigos, para mí es buenísimo. Así mismo, Aldana. La crianza implica tiempo. Eso no quiere decir que tenemos que ser mamás 24/7. O sea, no, es la realidad, claro, ¿verdad? Pero sí implica tiempo. O sea, yo me tengo que tomar el tiempo de conocer a las mamás del grupo. Yo tengo que tomarme el tiempo de conocer a los amigos de mis hijos. Yo tengo que abrir la puerta a otros niños para ver cómo mi hijo se desarrolla, cómo se comporta con sus amigos. Yo tengo que hacerme tiempo para poder irme a ver cómo él se desarrolla en los actos del colegio, en las actividades deportivas. O sea, la crianza implica tiempo, implica presencia. El cerebrito de nuestros hijos, el cerebro de nuestros hijos se va desarrollando de acuerdo a cómo nosotros le estimulamos o a qué nosotros le ponemos en contacto, ¿verdad? Claro. Entonces, si yo quiero tener muchísimo impacto en el desarrollo del cerebro de mi hijo, yo tengo que estar presente, Aldana. O sea, es la única forma. Claro, sí. De nada sirve decirle, hablarle, si finalmente no estoy dando ejemplos, si finalmente no estoy acompañando, acompasando las emociones, etcétera, ¿verdad? ¿Cómo podemos seguir en las redes sociales AppFamily? ¿Cómo podemos saber más? ¿Cómo podemos, formar parte de esta plataforma y acceder a los conocimientos? Bueno, AppFamily Paraguay, uh-huh. PI, en Instagram, ahí nosotros vamos a ir comunicando los paquetes, comunicando también sobre los webinarios, comunicando todas las actividades. Tienen un correo electrónico, ya estamos visitando colegios, estamos contactándonos con asociaciones de padres, con grupos de catecismo. Nosotros buscamos grupos grupos de papás ya formados. Okay. Entonces, que un grupo que más o menos ya se conoce, que los hijos tengan la misma edad. Porque, ¿qué pasa, Aldana? Nosotros también le damos el plus, que en España no lo utilizan, porque en España se usa la plataforma 100% virtual. Nosotros acá vamos a hacer talleres presenciales. Ah, ok. Entonces, un grupo de padres adquiere el acceso a la plataforma, ellos van a poder leer el contenido que escojan, y aparte nosotros le ofrecemos talleres presenciales donde el grupo lo decida. O sea, nosotros, okay. Si es que quieren en una casa, el colegio les presta el salón, la parroquia les presta, o sea, en el espacio que el grupo decida, se acuerdan los horarios, y la idea es acompañar a esos papás que tienen ganas de seguir creciendo. Perfecto, me encanta. Bueno, éxitos con este lanzamiento, y realmente de corazón éxitos, porque los chicos, como sociedad, nuestros hijos lo necesitan. Aldana, nosotros estamos convencidos que AppFamily va a ayudar a prevenir bullying, baja autoestima, violencia y otros muchos males que están ensuciando o complicando la sociedad. Te invitamos a los papás que se unan para que nosotros realmente podamos criar desde la gratitud de ser padres. Tan importante. Muchísimas gracias y las puertas abiertas. Un placer.